Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Seguimos nosotros con nuestra cobertura desde Wimbledon 2024, justamente en los exteriores, aquí una de las entradas, ¿no? La 16 de este complejo, el All England Club, que acoge, bueno, pues al torneo más tradicional, más aristocrático de todos, este Grand Slam británico, que bueno, que tiene cautivado a la afición tenística, a la afición deportiva. En este reporte nos vamos a centrar básicamente en los doblistas ecuatorianos, que ya hay cancha, hay hora, hay día para uno de ellos, ¿no? Hablamos de Gonzalo Escobar, que debuta el jueves, mientras que Diego Hidalgo jugará el viernes. Así que en este reporte que realizamos, con todo gusto, les indicamos cancha número 5. A ver que ustedes que tienen el streaming allí para ver los partidos, cancha 5, segundo turno. Después de un doble femenino, va Gonzalo Escobar y Nedovyesov, 12:30 más o menos de acá de Londres, 6:30 de Ecuador. Recordemos que hay 6 horas de diferencia. 6:30 en el Ecuador. Este jueves ustedes amanecen ya, desayunan, siguiendo el partido. Y bueno, si quieren, sigan nuestras redes que vamos a estar también lanzando información en vivo desde la cancha. Vamos a estar en la cancha 5 nosotros viendo el partido de Gonzalo Escobar, obviamente, ¿no? Ellos enfrentan a Marcelo de Moliner de Brasil y Daniil Medvedev de Rusia. Tremenda dupla, ¿no? Un doblista por excelencia como de Moliner, que a pesar que está a 143 ahora, bueno, fue 34 del mundo y registra tres terceras rondas en Wimbledon en dobles, ¿no? Y Medvedev, ya sabemos, ex uno del mundo en singles, número 5 actualmente, ganó hoy en individuales. Y bueno, fue semifinalista aquí en singles el año pasado y ya sabemos campeón US Open 2021. Esa es la dupla, un doblista por excelencia más Medvedev. Enfrentan a Nedovyesov y Gonzalo Escobar, quien hizo aquí tercera ronda. Gonzalo, al año 2021 es 47 del mundo, Nedovyesov es 48 del mundo en dobles y registra segunda ronda dos veces Nedovyesov. Así que un desafío duro para Gonzalo Escobar, que viene recuperándose de una lesión en los gemelos de la pierna derecha, como lo indicaba en los reportes que hemos realizado, ¿no? Mientras que Diego Hidalgo y Alejandro Tabilo, que hoy ganó, hoy terminó de jugar y ganar, porque ayer empezó el partido el chileno en singles y hoy terminó y ganó a Evans, al local, al británico. Y bueno, pues el partido será para el viernes de Tabilo y Diego Hidalgo ante la dupla austríaca Sebastián Hofner y Sam Wenson. Osner es 45 del mundo en singles, es un singlista, mientras que Wensmore es un doblista que está a 73 del mundo, es zurdo este. Así que en ese partido de los austriacos con los sudamericanos estarán tres zurdos en cancha, nada más y nada menos. Hora del partido no lo sabemos, eso lo sabremos el jueves para ese match. Así que es un poquito a los ecuatorianos, ¿no? Leila Fernández, bueno, ya indicamos que ganó el día de ayer y bueno, vamos a estar pendientes también de hacer el seguimiento, ¿no? En su partido de individuales ante Caroline Wozniacki, de quien se refirió ayer como una leyenda, dijo Leila. Cuando empezaba a competir, nos decía ayer en la charla que tuvimos, yo la veía ya en las finales de los grandes torneos y ahora para mí es un gusto jugar con una leyenda como esa. Lo dijo Leila. Hoy, como dato curioso, bueno, hoy no hubo mayor sorpresa, ganó Alcaraz, ganó Medvedev. Como dato curioso, fue la épica remontada del checo Tomáš Macak, 39 del mundo, o Bacha, como quieran ustedes pronunciarlo, ante David Goffin, que entró como Lucky Loser. 5-0 ganada Goffin el quinto set, 5-0 el quinto set. Perdió el partido, sí, señor. Perdió el partido, 7-6, un tiebreak 10-5. Increíble momento. Increíble cómo se le escapa el partido a un jugador de la experiencia de Goffin, pero así son los Grand Slam, así de lindo y cruel es este deporte, ¿no? Con esa situación. Ya cayendo la noche, nos despedimos en una jornada bastante fría, le digo, mucho frío hace por acá. Gracias a Surtas Courier, $6 por libra, ya sabes, no se olviden, ¿no? Traemos tus compras de Estados Unidos y China. Atún Manabí, tunea tu receta de Manabí para Ecuador y para el mundo. The Rack Experience, el mejor encordado del Ecuador. Gracias a ellos. También estamos nosotros acá
Ellos están en el Centro Comercial Alhambra, Alhambra Shopping, en la avenida San Borondón. Y gracias a Guayaquil Tennis club, nuestra casa, cuna de campeones. Gonzalo Escobar, Leila Fernández son socios honorarios de Guayaquil Tennis Club. Diego Hidalgo se formó en el Guayaquil Tennis Club. Hasta mañana con otro reporte, con las novedades del partido de Gonzalo Escobar. Pase bien, chao.